Y bienvenidos a la segunda edición del curso básico de formación de secretariado electoral. El día de hoy nos congratulamos con el honor de tener la distinguida presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien le doy la más cordial bienvenida, magistrado. Muchas gracias por estar con nosotros en este curso. Él nos va a dictar la segunda conferencia titulada ¿Qué secretariado de estudio y cuenta necesita la justicia electoral mexicana? Ya no leeré su síntesis curricular porque, pues, obviamente todos lo conocemos y todos la conocemos perfectamente bien. Bueno, pues, sin más, le cedo el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Adelante, por favor. El micrófono, magistrado. Muchas gracias, Gaby. ¿Cómo están todos y todas? Primero, les voy a pedir que mantengan su cámara prendida. Los que sean alumnos, obvio. Los que no, no. La idea es que nos veamos y que tratemos de entender un poco de cuál fue la lógica de armar estos cursos. Y es justamente, yo les voy a contar algo. Yo aprendí a ser secretario de estudio y cuenta en solo un año, porque solo fui un año secretario auxiliar. Después me tocó 13 años ser secretario de estudio y cuenta. Pero ese añito que me aventé como secretario auxiliar, tuve la oportunidad de trabajar con buenos secretarios de estudio y cuenta. Con el tiempo, hace 20 y tantos años, pues yo era el más joven del equipo. Y entonces, resultaba que yo veía que algunos de los secretarios de estudio y cuenta, muchos, es verdad, se iban haciendo magistrados. Y a mí me parecía que era algo casi imposible, ¿no? ¿Cómo puede hacerse alguien magistrado? Para eso se necesita, pues, primero una edad, 35 años, que yo en ese momento me faltaba todavía un buen larguito tiempo para tenerlos. Una segunda, lo que todo el mundo dice, pues muchas palancas, muchos conectes, ¿no? Y yo decía, no, pues yo no, pues no los tengo. A ver, les cuento esta historia, porque he visto a lo largo de los 20 y tantos años que tengo metido en el tribunal, he visto cómo buenos secretarios auxiliares, y lo he vivido, en carne propia, buenos secretarios auxiliares se convierten en buenos secretarios de estudio y cuenta. Y luego esos secretarios de estudio y cuenta, que le echan muchas ganas, se convierten en magistrados, primero de sala regional. Y algunos, inclusive, llegamos a la sala superior. ¿Y cómo lo consigo? Pues es que la fórmula es muy simple, se los voy a decir. Miren, ¿cómo llegué a ser secretario de estudio y cuenta? Siendo un buen auxiliar. ¿Cómo llegué a ser secretario general de acuerdos? Siendo un buen secretario de estudio y cuenta. ¿Cómo llegué a ser regional? Siendo un buen secretario general de acuerdos. ¿Y cómo llegué a ser magistrado de la sala superior? Siendo un buen magistrado de sala especializada. Lo que les estoy contando es esto porque quiero que se den cuenta que están en una carrera, ¿no? Que están ingresando justo o están en miras de estar en una carrera que es una forma de vida. Y esto, pues, en mucho también implica un compromiso, ustedes lo saben. La cuestión que me surge es, cuando empezábamos, platicaba yo con algunos secretarios de mucho tiempo, ¿no? Algunos son magistrados, otros no, pero bueno, platicábamos, empezamos a platicar y decíamos, ¿cómo nos enseñaban a ser secretarios de estudio y cuenta? ¿Y saben cómo? Pues justo teniendo contacto con grandes secretarios de estudio y cuenta y con grandes magistrados, por supuesto. Pero el tema es que esto es como una especie de estafeta que se va pasando con el tiempo. Es decir, los secretarios de estudio y cuenta viejos les enseñan a los jóvenes a ser secretarios de estudio y cuenta. Es un poco como un gremio, como eran los gremios en la Edad Media, ¿de acuerdo? Un poco así. Entonces, la idea de este curso es, en mucho, primero, que ustedes tengan contacto con personas que han sido o son estupendos secretarios de estudio y cuenta y que esa experiencia la aprendan ustedes para justo poder llegar a ser secretarios de estudio y cuenta. Y algunos quizá ya lo sean. Pero lo importante es que a partir de ser estudio y cuenta te pongas la meta de ser magistrado. Y recuerden, ¿cómo se llega a ser magistrado? Siendo el mejor secretario de estudio y cuenta. De verdad, todo lo demás
es, viene después, pero primero tienes que ser el mejor secretario de estudio y cuenta. Bueno, miren, a ver, voy a platicarles hoy de un tema práctico, que vamos a decirlo así. No tengo interés ahorita en darles una conferencia que no sea exclusivamente práctica. Entonces, voy a decirle lo que a veces les digo a muchos de mis secretarios, pero en una pequeña conferencia. Preparé una presentación. No sé si me hacen el favor de ponerla, por favor. José Antonio, ¿la tienes ahí? José Antonio, ¿estás ahí? ¿Ramón? Sí, ahorita, un segundo, doctora, por favor. Gracias. Bueno, antes de que nos, si quieren, les voy dando como una especie de introducción al tema en lo que nos pone en la presentación. A ver, la primera cuestión que hay que decir es que cuando salieron de la escuela, los han echado a perder. Es decir, tienen su título de licenciado en Derecho o de abogado, pero resulta que su título difícilmente les sirve para demasiado. Yo me di cuenta, cuando salí de la universidad, que bueno, nos habían enseñado derecho con técnicas y métodos que tienen más que ver con la filosofía o con la literatura, como si el derecho fuera comprensión de textos. ¿Entiendes lo que dice este texto? Lo interrelacionas con este otro texto, puedes interpretar lo que dice el texto, y miren, el problema de esta metodología, que por cierto es una metodología reinante al menos desde hace 2 siglos y medio, 3, es justamente que es muy alejada de la realidad que viven efectivamente los abogados. Los abogados tenemos a nuestro alcance una ciencia que es fundamentalmente práctica, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, salimos de la universidad habiendo, en el mejor de los casos, memorizado varios textos, siendo unos exégetas, vamos a decirlo también, una especie de formación respecto de cómo interpretar textos jurídicos o textos literarios, digamos, porque que al final del día los textos jurídicos forman parte de un tipo de literatura, y desconocemos lo más importante, que es, ¿y cómo solucionamos los problemas? Y ese es el gran, digamos, el gran quid que tienen los jóvenes que están empezando la carrera. Bueno, como todavía no empieza la presentación, voy a empezar a platicarles un poco de lo que dice la presentación. Miren, entonces, la primera cuestión de las que les quiero platicar es el tema de la labor, vamos a decirlo de alguna manera clara, es el tema de la labor judicial. Efectivamente, el juez tiene que resolver problemas que se presentan. Miren, aquí ya está la presentación. Le damos un clic. Le damos otro clic. Y le damos otro clic. Y le damos, ándele, ahí estamos. Bien, fíjense. Entonces resulta que la labor del juez consiste en resolver problemas. Y la pregunta entonces es, ¿y cómo le hacemos para resolver los problemas? Es decir, ¿cómo podemos de manera eficiente resolver el caso que se nos está presentando en este momento? Y justamente, vamos a decirlo, me parece que hay que ir, vamos estableciendo una especie de secuencia. Y primero lo que necesita, evidentemente, el juez es identificar el problema. Parece fácil, pero no es tan fácil. Ahorita voy a desarrollar un poco el tema. Tenemos que identificar el problema, y muchas veces esto sucede después de que tenemos que leer cajas y cajas de expedientes, ¿de acuerdo? Entonces, o de hojas, o de pruebas. Entonces, a veces identificar el problema se nos complica porque los árboles nos impiden ver el bosque, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente cuestión. Identificado ya el problema de fondo, pues tenemos que verificar justo si se cumplen los requisitos procesales. Bueno,
ustedes van a decir, bueno, al fin viene algo de lo que me enseñaron en la escuela, interpretar el derecho aplicable. Sí y no, porque en la escuela lo que les han enseñado a ustedes es la autoridad del derecho como una cuestión, digamos, que debe obedecerse. Yo no estoy diciendo que no debe obedecerse el derecho, pero es poner los bueyes detrás de la carreta. Como lo voy a decir en unos momentos, lo fundamental de toda actividad de interpretación jurídica, antes que otra cosa, es la resolución racional y justa del problema. Pero, digamos, como normalmente los en las escuelas de derecho nos dicen, tenemos que obedecer de forma ciega la ley, tenemos que obedecer de forma ciega la Constitución, tenemos que obedecer de forma ciega la jurisprudencia. Y yo digo, ¿y si la jurisprudencia, la ley y la Constitución resultan en una solución equivocada para el caso, en una solución irracional o en una solución injusta, que después, injusta desde los parámetros racionales, no estoy diciendo otra cuestión, ¿tenemos nosotros que actuar de forma irracional e injusta en la solución del problema? ¿O será acaso que es justamente al revés? Primero, identificamos el problema, pensamos en una posible solución racional y justa y después llevamos hacia la interpretación. Injusto. Hecho, a partir de ahí ya tenemos la solución y empezamos a argumentar. Como ustedes saben, todo juez, todo magistrado electoral, pues tiene una ponencia. La ponencia que es el equipo de trabajo. Yo tengo una forma de ver la ponencia porque me parece que es justamente la fórmula más razonable. Y una vez le escuché, yo trabajé para la magistrada Alfonsina Navarro. Doña Alfonsina decía, una ponencia es una familia. Y decía, y como en todas las familias, cada quien tiene su lugar. No hay nadie que sea más importante. Tampoco hay alguien que sea menos que otros. Todos tienen su lugar. El hijo chico no quiere ser el hijo grande o no debe querer ser. La hija, quizás la única hija de la familia, no tiene que competir por ser el hijo no tiene que competir por ser la hija, ¿de acuerdo? Lo dejo de una forma un poco, pues casi como si fuera una especie de fórmula idílica, pero sin duda que me ha resultado útil. Ok, vamos, la siguiente, por favor. A ver, antes que otra cosa, ¿tienen ustedes, les vuelvo a repetir, los echaron a perder en la universidad? En la universidad les dijeron, lean libros e interpreten textos, sean exégetas. Bueno, ¿por qué digo que los echaron a perder? Porque si vemos, por ejemplo, la forma en la que se formó el derecho romano, como si vemos también y analizamos el Corpus Juris Civilis, y me estoy refiriendo a la antología más importante del derecho en la historia, por lo menos de la Europa continental, pues nos damos cuenta que son una serie de casos prácticos que a su vez tienen opiniones jurídicas. La forma que tenían los romanos, y así fue hasta finalizar inclusive el Renacimiento, era la forma de enseñar el derecho era, chavo, ¿quieres estudiar derecho? Sí, ok, ahí te va. Y empezamos a ver casos prácticos y vemos cómo solucionarlos. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, las cosas empezaron a echar a perder y empezamos a hacerles memorizar una serie de textos. Textos que, repito, se utilizan a través de metodologías que responden a la filosofía o a la literatura. Y resulta que la forma de resolver los casos jurídicos, creo que Alfredo Vargas tiene sueño, perdón, es que me pone nervioso verlo bostezar de esa manera frente a la cámara. Voy a regresar. La metodología que existe en algunos casos, la metodología que existe para que nos han enseñado corresponde a otras ciencias, pero para que nosotros podamos resolver los problemas que se nos presentan, pues justo debemos tener una metodología judicial. A ver, normalmente, y aquí viene una cuestión, aquí viene un tema que es también muy importante. ¿Cómo se aprende a hacer sentencias históricamente? Entonces, a ustedes les enseñó el principio de autoridad en la universidad, ¿no? Obedezcan ciegamente.
Apliquen, aunque sea irracional. Apliquen, aunque les parezca injusto. Y sin embargo, ¿cómo van a aprender ustedes en realidad una vez que lleguen al tribunal? ¿Cómo aprenden las personas a hacer sentencias? ¿Alguien por ahí que me quiera contar su experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo se aprende a hacer sentencias normalmente? Leyendo otras sentencias. Exacto, exacto. Esa es la manera. Normalmente se dice que, o es así, llegas, eres secretario auxiliar, y entonces te dicen, ahí te va, dictamina esto, ¿no? Dictamina este desechamiento, dictamina este reencausamiento, dictamina este que después, este fácil, ¿no? Y ya empiezas a hacer estudio y cuenta, y, ¿no? A ver, pero ¿cuál es el problema? Cuando metiste en los chavos el principio de autoridad, cuando metiste en los chavos la metodología filosófica o la metodología literaria, y ahora les estás pasando y digan, lean todas las sentencias de manera repetitiva, los chavos no pueden poner entonces en duda lo que están leyendo. ¿Ya me doy a entender? Es decir, los chavos dicen, ah, pues es que así se hacen las sentencias, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que empezamos a utilizar fórmulas pues que son francamente anquilosadas, anticuadas, que para el siglo XXI, que quizá en el siglo XVIII pues tiene algo de lógica, ¿no? Los resultados, los considerandos. ¿A poco ustedes, chavos y chavas que tienen experiencia, antes de estudiar derecho habían oído la palabra resultando, considerando, ¿no? La forma que empiezan todas las sentencias, vistos para resolver, los autos del juicio? Establecido entonces que ustedes están formados en el principio de autoridad, no ustedes, todos los abogados están formados en el principio de autoridad, y establecido también que no conocen la metodología judicial y los hacen leer, pues adivinen qué van a hacer, replicar todos los vicios de los formatos tradicionales. Es normal, porque no están tratando de crear una metodología judicial, digamos, diferente. Vamos a la siguiente. Miren, si alguien me preguntara cómo debería enseñarse el derecho, la verdad es que cada día estoy más convencido que deberían ser fundamentalmente a través de resolución de casos prácticos. Y para eso, justamente, nos tenemos que preguntar cómo resolver el caso que se nos presenta. Miren, ¿cómo se dice siempre? Para que haya caldo de liebre, se requiere liebre. Es decir, para que podamos, necesitamos una metodología particular para poder cocinar el caldo de liebre, ¿no? Conseguir el agua, poner a hervir el agua, quizá ponerle un poco de cebolla, yo qué sé, algo de caldo de pollo, yo qué sé, y avientas la liebre. Antes, y vas siguiendo los pasos, no puedes primero echar la liebre y después el agua, ¿no? No puedes echar primero el consomé, si es que es el caso, o la cebolla, y después echar la liebre y hasta el final el agua. ¿De acuerdo? Tienes que seguir la lógica. Entonces, la pregunta es, chavos y chavas, pongan en duda todo lo que van a hacer. Todo lo que le han enseñado en la universidad y todo lo que aprendieron o están aprendiendo al hacer sentencias todos los días. No se vale repetir las cosas, vamos a decirlo así, como burrito de carga. No se vale. Eso lo hace cualquiera. Pero entonces necesitamos establecer una metodología de resolución y después plantearnos un objetivo que me parece tendría que ser el objetivo de todos los jueces, por lo menos en este siglo, que es, tenemos que crear sentencias que sean entendibles, que sean razonables, claro, pero que sean tan razonables que sean entendibles. Un documento claro que cualquiera pueda leer. Esto me recuerda lo que le digo siempre a mis alumnos cuando les doy derecho familiar. Miren, siempre les digo, ¿por qué el código de Napoleón era tan importante? ¿Por qué fue un código tan trascendental? ¿Fue el primer código bajo la metodología racionalista? Y la respuesta es sí fue. No lo fue. ¿Hubo antes algún código de Austria que pasó a la historia solo por ser el primero? ¿Por qué el código de Napoleón era tan importante? Bueno,
siempre pregunto, vamos a hacerlo ahorita para divertirnos. Fundamentalmente, ¿quién era Napoleón? ¿Quién era? ¿Alguien que me lo diga? Nunca han oído de Napoleón. Es nuevo en su vida. ¿Quién era, hombre? No, claro, un emperador de Francia, pero ¿qué era? O sea, él en sí. Militar. ¿Un militar? ¿Qué era? ¿Un militar? Bueno, bien. Pero así, en el fondo de su corazón, ¿qué era? Porque ese es el tema. Fíjense, él era fundamentalmente un hombre ignorante, un hombre normal. Que ese auto, él sabía también, digamos, que no era, pero para nada, la persona más culta del mundo. Pero él decía, fíjense, era tan brillante que conocía sus límites. Y entonces juntó al grupo más importante que en ese momento era de los juristas que él tenía, esos juristas sabios, inteligentes, analista todo, ¿no? Una gran literatura, una etcétera. Y además en ese momento era la creación del racionalismo jurídico, ¿de acuerdo? Y en ese momento él les dice, señores, ustedes son muy sabios, pero vamos a hacer una cosa. Van ustedes a redactar un código donde con toda su sabiduría, hasta yo, que no fui a la universidad, hasta yo, que digamos, no soy un hombre culto, lo puede entender. Y eso marcó la historia del Código Napoleón. Por eso se llama Código de Napoleón, porque Napoleón se metió justo en la propia redacción del código, y me lo imagino perfecto diciéndole, no entiendo esto, este párrafo está muy raro, este párrafo no se entiende, no, así. Y fíjense, Napoleón cambió la historia del derecho porque entendió que había que escribirle a la gente. Y por eso el Código de Napoleón se sigue aplicando en Francia, hasta hace poco se aplicaba en Quebec, y se sigue aplicando en varios países del mundo todavía. Y si recuerdo bien, entre otros, en la Luisiana, en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a darle la siguiente. ¿Avanzamos? Muy bien. Eso. Bueno, otra vez, por favor. Entonces, les voy a dar algunos consejos que a mí me han servido. Les digo, yo fui 13 años secretario de Estudio y Cuenta. Dios, eso sí que es una cuestión difícil, ¿no? Todos los días presentando casos y casos y casos. Ya voy, este será mi noveno proceso electoral federal, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Señores, tengo una mala noticia, o buena, como la quieran ver. Tienen que leer hasta la última de las páginas del expediente. Súper importante. Es que, a ver, pareciera obvio, pero es que antes de ponerse a redactar, antes, no lean la sentencia nada más, no, bueno, si este hay un inferior, no lean el acto impugnado, no solo lean la demanda, es más, porfis, no comiencen por la demanda, nunca. Nunca se empieza por la demanda, ¿eh? Nunca. Siempre tienes que empezar por el acto impugnado y las constancias procesales. Y cuando terminas de estudiar el expediente, es que le entras a la demanda. Porque de otra manera te vas a prejuiciar. Si lees primero la demanda, inmediatamente vas a decir, ah, ya sé, esta es la solución, ¿no? Porque leíste la demanda, ¿qué? ¿Será que la demanda es imparcial? ¿Verdad que no? La demanda normalmente siempre quiere hacer, digamos, lo que le conviene al justiciable. Y como yo digo, no sé por qué los justiciables lo único que no buscan es justicia. Lo que ellos buscan es ganar más allá de la justicia. ¿Sabes? Chavos, agarras tu expediente hoja por hoja, ¿no? Hoja por hoja, que te quede claro, no solo es el acto impugnado, no solo es la demanda. Y nunca empieces por la demanda. La siguiente. Viene. Ya leíste el expediente y a veces es bien largo leerlo y todos nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana, varios días. En el año 2006, mis compañeros, algunos de ustedes han de ser sus jefes, mis compañeros que eran secretarios de la sala superior, pues yo creo que pasamos, sin exagerar, pues no sé, 50 días, pues prácticamente viviendo adentro de la sala, acuartelados dentro de la sala, porque además
pues a ver, no se veía necesariamente en la televisión, pero había efectivos del ejército, varios centenares de efectivos del ejército adentro de la sala superior, y afuera, pues había, pues, carros blindados protegiendo la sala. Y miren, eso es lo que yo llamo estar acuartelado, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, la sala superior se volvió prácticamente un recinto militar, y en esos días justamente teníamos que estar trabajando hasta las, no sé, 6 de la mañana, y regresar a las, no sé, 10 de la mañana, y eso cuando te ibas, podías estar 13 días ahí, ¿no? Bien, ahora, a pesar del cansancio, tienes que hacerte algunas preguntas básicas. ¿Cuál es el acto impugnado? Obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿eh? Luego hay unas demandas donde efectivamente te das cuenta que puede haber, no sé, 50 de cuestiones que quiere el actor, pero ¿cuál es el acto impugnado? Después, ¿cuáles son las razones jurídicas que la sustentan? ¿Qué quiere el demandante? ¿Cuál es la pretensión del actor? ¿Cuáles son las razones que lo sustentan? Fíjense bien. Si puedes identificar este conjunto de cuestiones, ya vas bien. Pero aquí viene el gran tema. Tienes que definir con una pregunta la litis planteada. Es decir, tienes que hacer el ejercicio de decir justamente cuál es el conflicto. Después de que leíste todo y después de que identificaste y que ya tienes una idea general, tienes de verdad... En mi experiencia, normalmente es un expediente, una pregunta, de verdad. Aunque sean 50 cajas, un expediente, una pregunta. Ocasionalmente, no sé, en esos expedientes que te llegan 2 o 3 al año, pues hay 2 o 3 preguntas, pero la verdad normalmente es una. La de fondo, la importante es una, y tienes que hacer el esfuerzo de identificarla. Porque si la haces, si la identificas, entonces ya vas a saber cómo vas a poder responder. Si no has identificado el problema sustancial, muy probablemente vas a escribir algo que no te va a llevar a ningún lugar. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita voy a volver al tema. La siguiente, por favor. Miren, obvio, lo digo muy simple, ¿eh? Pero es que es evidente. Obvio, vas a hacer como un checklist de temas procesales. Digamos, yo a los secretarios jóvenes normalmente les digo, saquen eso, una lista de los requisitos procesales, donde venga justamente también un formato en el que venga cuál es la pregunta fundamental, y antes de eso vayan poniendo competencia, sí hay, ¿no? Plazo, ¿no? Sí, se cumple. Personería, se cumple, ya me doy a entender. Inclusive, yo decía, personería se acredita en estos términos, ¿no? Porque después cuando lo pongas en la sentencia, debe ser. Ahora, miren, el tema de la vía procesal, normalmente, el tema de la vía procesal, voy a decirlo así, le preocupa mucho a muchos de mis colegas. A mí no tanto. Es decir, me preocupa que no exista vía procesal de impugnación, pero la vía procesal normalmente no. Es decir, la vía procesal era muy importante en los años 90 y a principios de los años 2000, cuando la jurisprudencia del tribunal no era tan, digamos, progresiva o progresista como lo es ahora. En los años 90 y a principios del año 2000, los magistrados eran especialmente estrictos con el tema de, con el tema específico de, por ejemplo, de suplencia de los agravios. Y como sabemos, no todas las vías de impugnación en materia electoral tienen suplencia de los agravios. Pero ahora, digamos, la forma en la que se ha hecho la interpretación judicial de las normas electorales ha llevado a que no haya interpretación estricta. Normalmente no se hace una interpretación estricta, como se hacía justamente a finales de los 90, sobre todo en la primera integración. Entonces, esto hace que la diferencia en las vías procesales sea solo trascendente, a veces, para el caso de plazos.
que son justamente para los recursos de reconsideración y el REP, fundamentalmente. Pero salvo eso, las vías procesales no. Entonces, casi es lo mismo, le soy sincero, que si es un JDC, que si es un JRC y que si es un juicio electoral. Pero, bueno, a mí no, eso no me preocupa. Me parece que discutir eso es un poco un... Hombre, pues, ¿cómo decirlo? Es un tema no, ya superado. En realidad, hoy día, a mi juicio, existen dos vías. Una primera instancia y una segunda instancia. Y cuando se trata de segundas instancias, pues hay un par de reglitas diferentes. Pero en general, la vía, sobre todo en tratándose de cuestiones de primera instancia, normalmente, a ver, resulta trascendente por cuanto hace al nombre, pero no por cuanto hace al tratamiento del asunto. Entonces, me parece que prácticamente tiene poca trascendencia. Bueno, la siguiente. Ahora, fíjense bien. Siempre háganse la pregunta si se necesitan, obvio, mayores elementos. Claro, si ustedes ya identificaron el problema, si ustedes ya identificaron el problema, hicieron una estrategia de solución y ya vieron las pruebas, en una de esas les falta algo, o peor aún, que luego pasa, necesitas requerir algo porque, por ejemplo, perfeccionar una prueba, ¿no? Te dicen, ah, es que yo solicité tal cosa, entonces, ¿no? Entonces, lo identificas. Esta misma hojita, donde ustedes ya plantearon la litis, donde ustedes hicieron el checklist de los temas de procedencia, también te sirve para hacerte la pregunta si las pruebas están listas para resolver, ¿de acuerdo? Y te puedes plantear ya si vas a cerrar o no la instrucción. ¿Sabes? Ok, la siguiente. Miren, todos sabemos, a ver, a mí me divierte mucho todavía los asuntos que tienen que ver con cuestión probatoria. Muchas veces son los asuntos más difíciles. ¿Por qué? Pues porque tienes que analizar muchas cuestiones. A mí me parece que las cosas serían más fáciles si todos hacemos lo que sugiere Tarufo. Más allá de las reglas, más allá, digamos, de las reglas de interpretación de las pruebas que a veces constriñen el criterio del juez, la pregunta es, ¿qué pasó? De acuerdo a lo que está en tu expediente, ¿qué pasó? Hazte esa pregunta. O sea, no te preguntes antes del tema de cómo las voy a valorar, cuál voy a... Porque las pruebas a veces son contradictorias. A ver, chavo, chava, pregúntate. Eso es lo importante, ¿eh? Pregúntate. ¿Qué puede demostrarse conforme a lo que esté aquí? Para mí, por ejemplo, muchas veces la prueba indiciaria es mucho más poderosa que una documental pública. Porque si encuentras muchos indicios que van en el mismo sentido y a su vez vienen de otras partes y de otras fuentes, no todas estas pruebas necesariamente tienen que venir del actor, sino pueden venir de la autoridad. Y resulta que encuentras un indicio aquí, un indicio acá, un indicio acá, un indicio acá. Dices, ah, caray, pues más allá de lo que diga el actor, creo que es más coherente pensar, ¿de acuerdo? Pero eso implica justo que te plantees, más allá de que es, si es una documental pública o privada, que te plantees, después de leer esto, me parece que mi convicción es la siguiente. Y después ya te planteas la fórmula de... A ver, es simple, pero es que Tarufo lo dice todo el tiempo. Más allá de las reglas de valoración está la verdad. Y eso es lo que nos tenemos que plantear todo el tiempo. Racionalidad y justicia se traduce en esto. ¿Cuál es la verdad de la prueba que se encuentra en el expediente? ¿Qué está atrás de esta? ¿Nos sirve para probar la afirmación que se encuentra en el expediente o no? Claro, entonces, si ya llegaste a la conclusión del expediente en concreto, si ya identificaste la litis, y si además ya estuviste avanzando en este checklist, muy probablemente, y piensas que ya puedes cerrar instrucción, ya te encuentras muy, pero muy cerca de saber lo que tienes que hacer. Pero fíjense, primero es el caso y después es la literatura, vamos a decirlo, la siguiente. Una vez que entendiste el caso, ya tienes una buena idea y tienes la litis, entonces muy probablemente ya tengas justamente la idea, digamos, de un convencimiento respecto
digamos, apegado a derecho, a lo que te enseñaron en la universidad, literatura y filosofía, ¿de acuerdo? Seguramente ya estuviste pensando en los métodos interpretativos que te van a llevar justamente a la demostración de lo que pensaste, te identificaste las fuentes, porque al final es un tema de fuentes, la constitución, la ley aplicable, la contradicción de leyes que puede existir, la forma en la cual vas a resolver la contradicción de leyes, específicamente los precedentes judiciales y los criterios de jurisprudencia. Miren, me parece, especialmente ahora que se encuentra en trayecto de aprobación la reforma a la ley, al Poder Judicial Federal, que como todos ustedes saben es la reforma más importante desde 1994, o sea, es una reforma histórica, que el peso de la jurisprudencia va a desaparecer. Ahora lo importante será el peso del precedente. Perdón que lo diga, como pasa en casi todos los países del mundo. Esta onda de los criterios jurisprudenciales es una onda muy mexicana, ¿eh? Fundamentalmente eso, necesitamos que haya 5 criterios en el caso del amparo, o en materia electoral, 3 criterios en el mismo sentido, y los jueces se ponen a identificar los precedentes y se ponen a redactar como reglas generales que se encuentran en las jurisprudencias, y todo esto se vuelve obligatorio para los jueces inferiores. Miren, el problema es que nuevamente es la metodología literaria o la metodología, digamos, de algún tipo de filosofía, del exégesis, ¿de acuerdo? Pero la metodología del precedente que se retoma en la reforma constitucional y seguramente estará en la ley orgánica, de nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal, miren, esa es justo la metodología de los jueces, la metodología histórica. Entonces, identificar los precedentes, eso va a estar sensacional y nos va a obligar a todos a leer sentencias, que es la mejor fórmula de aprender los precedentes, ¿no? La siguiente, o pueden leer también mis infografías, porque si se dan cuenta también, mis infografías se refieren justamente a eso, a precedentes. Bueno, ya estás listo. ¿Ya estás listo? Empiezas. Ya tienes claro todo lo que tienes que hacer. Mire, yo haría una hojita. Pónganse, cuando terminen, no les puse un formato, pero yo tenía mi formatito cuando era chavo, un formatito en el cual empezaba con presupuestos procesales, ¿no? Litis. Después, así, la firma. Obvio, ¿no? Litis, pruebas. Y ya con esa hojita, yo llegaba ya a empezar a redactar, pero hasta que no la tenía. La siguiente. Bueno, ahora les voy a decir algo práctico que también le oí a doña Alfonsina. Esto es muy importante. Lo van a recordar. Yo una vez, doña Alfonsina, había un partido que desapareció, que se llamaba Partido Alternativa Socialdemócrata. Y tuvieron un fuerte conflicto interno y desaparecieron. Después tardaron un tiempo, no sé si año y medio o 2 años en desaparecer después del conflicto. Pero aquí es donde viene el tema. A mí doña Alfonsina me nombró como el encargado de todos los asuntos que tuvieran que ver con Alternativa Socialdemócrata de su ponencia. Entonces, todo lo que llegaba de Alternativa me lo pasaba y yo lo tenía que revisar, estudiar a fondo, y si era para proyectar, pues proyectarlo. Y eso implicaba, pues, que estuviera yo metido muy en el ajo de este partido pequeño, pero al mismo tiempo, pues, que los árboles te impiden ver el bosque. Y entonces, no me acuerdo cómo fue que le presenté el proyecto a doña Alfonsina, pero doña Alfonsina me dijo, a ver, Felipe, te voy a dar un consejo. Tu consejo es muy simple, ¿no? Es este. Tú vas a ser juez, me dijo, porque te veo madera. Pero, recuerda, cuando emitas una sentencia, siempre piensa en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque siempre dices, oh, qué gran idea tengo, voy a escribir como, repito, como si fuera una novela o como si fuera filosofía, mi sentencia. Y entonces, ah, qué bonito, qué genial, qué sentencia tan abstracta, qué espectacular, la van a publicar en Alemania. Pero la pregunta es, ¿se va a cumplir? Me decía, si le vas a ordenar que se ponga el sol, Felipe, verifica que sean las 7 de la noche. Si piensas que le tienes que ordenar al sol que salga,
Felipe, que sean las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Es decir, no obres, o sea, ten el juicio suficiente para no obrar contrario a la naturaleza de las cosas. Eso me pareció lo más inteligente que me han dado como consejo en toda la vida, y siempre ha sido como mi mantra. Cuando estés pensando en los efectos de tu sentencia, no nada más piensa en revoca, confirma o modifica, sino también en el cumplimiento. Eso más allá de que hoy día, además, los jueces no nada más deben preocuparse por estos tres efectos, sino que además tienen que preocuparse por el efecto de reparación integral, por las garantías de no repetición, es decir, lo que conforme a las normas convencionales hoy día resulta obligatorio. La siguiente. Miren, ya terminaste de leer los 50 tomos, ya llenaste tu hojita, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí es donde viene, ¿no? Es, trata de hacerla de abogado el diablo y piensa si de verdad esta es la solución. Es que, Dios, ¿cómo se los digo? Rompan el principio de autoridad, es del caso hacia arriba, es decir, piensen si la solución es la correcta, es la racional y justa. Y piensen en las objeciones posibles, en los caminos paralelos. Y siempre me parece, además, que esto te implica como jurista que te plantees cuestiones creativas. Para mí, por lo menos, es muy importante. Cuando digo cuestiones creativas, no me refiero a creación normativa. Evidentemente, la sentencia es una norma individualizada. No nada más me refiero a fórmulas normativas que todos los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral, pueden hacer al inaplicar normas. No. Me estoy refiriendo fundamentalmente a que el abogado debe considerar soluciones paralelas, soluciones diferentes. Repito, rompan el argumento de autoridad. Sí, la ley dice esto, pero la ley puede ser irracional. Sí. La ley dice esto, pero el sistema puede ser absurdo. Sí, la ley dice esto, pero si la analizo de forma conjunta con la Constitución o con un convenio internacional, me doy cuenta que la letra de la ley no debe interpretarse de esa manera, porque en este caso resulta absurda. Es que de verdad, plantéenselo. Siempre digo, y le digo a mis secretarios, podemos repetir todas las cosas que desde hace 2000 años nuestra ciencia ha hecho, siempre y cuando sean razonables. Y si no, no. ¿De acuerdo? Pregúntenselo. ¿Esto está bien? Lo han repetido todos los juristas, pero la pregunta es, ¿está bien? Y si la respuesta es no, no está bien, pues perdónenme, ¿no? Yo siempre digo, el legislador se equivocó, ahora el juez se va a equivocar. O a lo contrario, el legislador se equivocó y ahora necesitamos que el juez sea el que componga el sistema. Y quizá esa es la verdadera labor del juez constitucional. Adecuar el sistema al caso, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, la siguiente. Bien, entonces, establecido eso, bueno, otra vez. Bien, ¿cómo redactar un proyecto de sentencia? Bueno, a ver, ustedes pueden obviamente tener buenas intenciones, pero evidentemente están a lo que digan sus jefes. Pero la pregunta es, ¿tenemos que redactar un proyecto de sentencia de la misma manera que se hacía en el siglo XVIII? ¿Tenemos que redactar un proyecto de sentencia de la misma manera que se hacía a principios del siglo XX? ¿Tenemos que redactar un proyecto de sentencia de la misma manera que se hacía en los años 70? ¿Por qué? A ver, la siguiente. Bueno, es obvio, vas a tener que ir con tu jefe y decirle, oiga, jefe, aquí viene la cuenta, ¿no? Y ya te dice, bueno, empiézale a trabajar. Pero ojo, la siguiente. Antes de, a ver, una cuestión que me parece súper importante y que siempre le digo a mis secretarios es, piensa en tu lector. Tu lector no son los secretarios o el magistrado de la ponencia de al lado. ¿Quién es tu lector? El justiciable. ¿Quién es tu lector? El público. ¿Quién es tu lector? Los ciudadanos en general. Es que de verdad es bien importante, ¿eh? O sea, ¿cómo se los hago? Los sensibilizo.
Piensa en tu lector. Claro, si piensas en tu lector, o sea, ustedes fueron 5 años a la universidad para que los echaran a perder con una serie de, ¿no?, de frases en latín y con una serie de palabras y los hicieran memorizar libros y libros y libros y libros, ¿no? Y por eso pueden entender esta sentencia. Pero la pregunta es, ¿sí? ¿Es así? ¿Al lector? ¿Al ciudadano? ¿Al justiciable? ¿A los señores que viven en el ayuntamiento de tal y que les vamos a decir qué es lo que va a pasar con el gobierno de su ayuntamiento? ¿A ellos les vamos a decir específicamente con frases en latín? ¿Con transcripciones? Bueno, obvio, a mí me pone súper nervioso el argumento de autoridad. Hay jueces, que respeto mucho, pero hay jueces que piensan que citando 10 veces al tribunal alemán son mejores jueces. Bueno, con eso lo que está demostrando es que los magistrados del tribunal alemán son mejores jueces, pero no que él sea mejor juez. Hay jueces que piensan que citando 15 obras, las últimas que se han publicado en, yo qué sé, en Nairobi, ¿de acuerdo? Pues resulta interesante la lectura de su sentencia. Sí, quizá, pero justamente por lo que transcribe de otras personas. Tiene que ser por las razones que dé el juez las razones del juez tienen que ser válidas intrínsecamente, no por el argumento de autoridad de otra persona. Y las transcripciones de cuestiones académicas tienen que formar el juicio del juez, sí, pero tienen ponerlas en la sentencia, lo único que hacen es, primero, denostar, por supuesto, la actividad judicial, porque pareciera otra vez un método literario, y segundo, que me parece lo más importante, que es distraer al lector. Algunas citas, híjole, pues sí, quizá de vez en cuando una, y más bien abajo, en nota a pie de página, quizá, pero yo trato de evitarlas. Y citar tribunales alemanes, austriacos, húngaros o hawaianos, jamás, ¿no? Piensen en su lector. Bien, ahora, establecido eso, vamos a la siguiente. Miren, chavos, yo cuando empecé a trabajar en esto, a ver, ¿cuándo empieza la lógica de crear una nueva estructura de sentencia? A mí me parece que la empezó el ministro Cosío en la Suprema Corte. Después, esto lo importó la primera vez la Sala Xalapa, me parece que fue la magistrada en esa época, Claudia Pastor, me parece. Después, esto fue retomado por el magistrado Reyes cuando estaba en la Sala Monterrey, y el magistrado Zavala y el magistrado Yair, que inclusive sacaron un libro que a mí me pareció en su momento súper bueno. Yo se lo hice leer a todos mis secretarios. Ahora, más allá de eso, cada quien mata, recuerden, mata la pulga como quiera, ¿no? Unos las matan así, otros las matan a balazos, ¿de acuerdo? Pero repito, vamos a preguntarnos si, como se ha hecho siempre, está bien. Y si la respuesta es no, no está bien, o no entiendo por qué, pues perdónenme, estamos mensos, o que somos un grupo de mensos repitiendo las cosas que no entendemos o las cosas que han estado mal. Y si es así, me parece que las reglas que se aplican a cualquier otra obra, digamos, de conocimiento, o de fórmula de conocimiento a través de, digamos, de letras, pueden aplicarse. Entonces, a ver, ¿a qué voy? Miren, yo siempre divido mis sentencias como en cuestiones previas, bueno, los temas procesales, el fondo y la solución. A ver, les voy a enseñar, yo no soy ejemplo de nada, créanme, y al contrario, muy probablemente cometo muchos errores. Sin embargo, pues me estoy preguntando todo el tiempo si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, ahora les voy a poner el primer ejemplo, la siguiente. Miren, yo, los años que estuve en la sala especializada, y bueno, todos los años que estuve de secretario, pero el tiempo que estuve en la sala especializada, yo no me puse en duda por qué tenemos un rubro tan largo. A veces los rubros son de una hoja o de 3/4 de hoja. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantas cosas? Yo dije, bueno, pues es que son los datos de identificación del expediente. Y yo dije, ¿y por qué no los ponemos en otro lugar? ¿No? A ver, el número del expediente, pues quizás sí, ¿no? El magistrado ponente, pues también lo podría quitar, ¿eh?
Pero bueno, para que no digan que uno es sacatón, lo pongo, ¿no? Pero a ver, el rubro de una hoja o de tres, a veces he visto sentencias de amparo que tienen rubros de 3 o 4 páginas. La pregunta es, ¿para qué sirve un rubro de 4 páginas? ¿Para qué? Bueno, la siguiente, un rubro chico con los datos indispensables, pues yo diría el número de expediente, y nada más para que digan que uno no es acatón, el nombre del magistrado. Y después, fíjense, siempre digo también, cuando una sentencia, bajo el método tradicional, el método del siglo XIX, se le notifica al justiciable y el justiciable tiene que empezar por la lectura de la última página en lugar de la primera, muy probablemente estamos, digamos, haciéndolo mal, ¿no? Ahora sí que los bueyes detrás de la carreta. A ver, señor, usted recibe su sentencia y quiere irse a la última página porque lo que quiere saber si ganó o perdió. Y después, me parece que, digamos, si comenzamos con una breve síntesis de la sentencia, que diga justamente qué pasa en la sentencia, pero lo más importante también, la identificación del actor, por ejemplo, la identificación del acto impugnado, para que ya no tengas que ponerlo en esos rubros largototes, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Que es sentencia, y entonces te vas a enterar de qué se trata. Sentencia que confirma la resolución de la sala tal, que, ¿no? En el expediente tal, identificamos ya el acto impugnado, que determinó sancionar a tal por un promocional y al entonces candidato por su difusión en cuenta de Twitter, ya que el mismo promueve estereotipos discriminatorios y violencia política de género. Es una síntesis. No estamos descubriendo el agua tibia ni el hilo negro. Esto lo siguen varios tribunales constitucionales en el mundo e inclusive no constitucionales. El Tribunal Supremo Español es un claro ejemplo de ello. Comienzas con una síntesis. ¿Por qué? Porque el método del siglo XIX pues ya solamente se sigue en las colonias, ¿no? Pero ya ni en España. La siguiente. Para mí, esto es lo más importante. Yo no empezaba nunca a redactar una sentencia sin hacer el índice. Miren, como les acabo de decir, necesitamos un método. Y como necesitamos un método, tenemos que ir paso a paso. Y nos deben quedar claro cuáles son los pasos, para que nos quede claro que no empezaste por el final y después brincaste al principio. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación siempre, y yo me acuerdo, cuando yo empezaba a ser magistrado, siempre le decía a mis secretarios, está muy bien que me hayas traído el proyecto, pero tráeme el índice, para que yo pueda identificar los títulos y subtítulos y darme cuenta sobre la racionalidad de la forma en la cual se ha resuelto el problema. Bueno, si es racional, tiene que tener orden lógico. Si no tiene orden lógico, no es racional. Y esto solo se identifica con un buen índice. ¿De acuerdo? Por eso, y después de que se los pedí a mis secretarios, pues dije, pues ahí también se lo voy a poner a mis sentencias, justo pensando en el lector. La siguiente, por favor. El tema del glosario me parece útil. ¿Saben por qué? Porque el glosario hace, yo no sé por qué, los que redactaron las leyes electorales en 1996, especialmente en temas procesales, pues pusieron unos nombres larguísimos de todo. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Yo me acuerdo que me tardaba un montón escribiéndolo. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también bastante largo, ¿no? Y, ¿saben? Al final del día, utilizar algunas fórmulas abreviadas que hagan que ya no tengas que repetir y repetir y repetir palabras o nombres largos. Si pones aquí eso, ¿no? No quieres utilizar una fórmula de estar repitiendo Partido Revolucionario Institucional, pones PRI. Y a lo largo de toda la sentencia ya pones PRI. Es una forma, si se dan cuenta, de hacerle más amigable al lector la sentencia, ¿no? La siguiente. Fíjense bien, tienen que estar los antecedentes relevantes. Aquí es un tema prudencial. Como estamos resolviendo casos prácticos, no hay fórmulas generales. Tienen que tener ustedes
la inteligencia suficiente para darse cuenta cuáles son los antecedentes necesarios. Cuando empiezan ustedes con el día tal se llevó a cabo la jornada electoral, muy probablemente estén sobrando esos antecedentes, ¿de acuerdo? Salvo que sea necesario para resolver el caso, ¿no? O el día tal inició el proceso electoral federal. Pues sí, hombre, pues, ¿no? Pero te tienes que hacer la pregunta, ¿qué es lo que necesita el lector para entender la secuela procesal? ¿Qué es lo que necesita el lector? Y solo eso, ¿sabes? No le pongas más cosas. Aburre. De verdad. Piensen en su lector todo el tiempo. No, no se vale que el lector tenga 8 páginas de los 87 requerimientos de cosas que no necesariamente son fundamentales para entender el caso, ¿sabes? Pero en cambio, sí que se vuelve necesario algunos temas, por ejemplo, pues si es un tema que tiene que ver con actos anticipados de campaña, pues sí necesitamos saber las fechas exactas en que se da a cabo la campaña, ¿están de acuerdo en este proceso electoral? Pues eso sí, ¿no? Porfa, recuérdenlo. Si la sentencia es aburrida para ustedes, muy probablemente también lo sea para su lector. Si su sentencia no les parece interesante a ustedes, seguro tampoco lo va a ser para su lector. Y recuerden algo más que desde ahorita les digo y que quiero que recuerden. Una vez se lo oí a Vargas Llosa y quiero que lo recuerden porque siempre se lo digo a mis secretarios. Solo escribe bien aquel que piensa bien. Claro, si tú no tienes las ideas claras, pues evidentemente, si no tienes estructura, no hiciste el índice, no hiciste tu listita previa, pues seguro te vas a equivocar, hermano, porque pues a lo que seas un genio y todo lo tengas acá, ¿no? Y lo pongas acá a la Lope de Vega, a la Góngora y Argote, ¿de acuerdo? Pues muy probablemente, ¿no? Seas el genio de la prosa jurídica, pues en una de esas ustedes lo es, ¿no? Pero si eres normal como yo, pues te quiero decir que lo mejor es tener orden y que pienses en tu lector. Metodología, simplificación, la navaja de Ockham. Si hay 2 respuestas con igual de validez, en una de esas, la más sencilla es la correcta. La siguiente. Aquí está. La competencia. Yo, de verdad, yo también me pongo nervioso cuando citamos muchas normas. ¿De acuerdo? Cuando estamos citando muchas normas, híjole, me pone, entonces, no me gusta, pero las pongo a nivel, digamos, de nota a pie de página, porque también he visto sentencias de amparo donde dice la competencia y son, Dios, viene 1.5 hojas de normas diversas. Y yo pienso en el lector, cuando lo único importante es saber por qué la sala superior, o en su caso la sala especializada o la sala regional tal, es la competencia, competente. La siguiente. Bueno, vienen los temas de cuestiones de procedencia y siempre lo digo, de forma simple, de manera sencilla, ¿de acuerdo? Análisis de requisitos procesales de forma simple. Yo, inclusive, yo les digo a mis chavos, a mis secretarios y a mis secretarias, que pongan, por ejemplo, en negritas, si se trata de fechas de oportunidad, pongan en negritas para que el lector de inmediato diga, bueno, el PRI, el 4, bueno, adoje del 4 y al PRI el 2 y presentaron la demanda el 4. Está en tiempo, ¿no? Cualquiera en un segundito. Inclusive, se le podría poner un cuadrito, ¿no? ¿Para qué? Para que el lector diga, está bien. No que luego hay unas cosas, no, que son hojas y hojas para decir esto que acabo de decir. La siguiente. Como ustedes ya tienen muy claro cuál es la litis, ¿de acuerdo? Ajá. Pues entonces, lo que vamos a hacer es justamente, primero, la siguiente. Bueno, les digo desde ahorita, no, regresemos atrás. Miren, a mí me enseñaron a hacer sentencias transcribiendo los agravios de las partes. Si recuerdo bien, la sentencia más larga que hice, y no me siento orgulloso, tenía más de 1,000 páginas. Muchas eran transcripciones. ¿Les soy sincero? No, no le hace bien a la justicia eso. Claro. Vamos a decirlo. Las demás ponencias tienen a su disposición el expediente, inclusive en vía electrónica. Entonces, no tienen necesidad de ir a buscar ya ni siquiera el expediente en físico.
Claro, si dudan que la síntesis que se propone le falta algo, pues lo único que tienen que hacer es verificarlo. Pero hacer una síntesis de agravios simple, ya cuando una síntesis tiene más de 2 páginas, me empieza a poner nerviosa, ¿de acuerdo? Inclusive, normalmente, díganme que no, muchos de ustedes ya son o secretarios auxiliares o quizá de estudio y cuenta, o no, o al menos están en funciones judiciales. ¿A poco no? Cuando eres secretario y te llega una demanda de 500 páginas, le estás viendo cara de desechamiento. ¿A poco no? ¿De acuerdo? Pues pasa lo mismo cuando eres el secretario de la ponencia al lado, eres el justiciable. Cuando estás tratando de entender un asunto y ves una síntesis de 45 páginas, pues muy probablemente de síntesis tenga poco. ¿Sale? La siguiente. Miren, como ustedes ya hicieron su chamba, hicieron la metodología que les estoy proponiendo para el caso, pues claramente aquí ya lo único que hacen es aterrizar la fijación de la litis. ¡Ah! Este es el problema. Ustedes tenían una pregunta, ahora plantéenlo en positivo. O en pregunta también, ¿eh? Yo ya también estoy haciendo mis sentencias con preguntas, ¿no? Ya. ¿Cuál es este el tema? ¿No? Y ahora, fíjense la siguiente. Aquí viene, otra vez. Así como antes teníamos el índice, ahora les digo, a ver, este es el problema y así lo vamos a solucionar. Lector, desde ahorita te estoy diciendo que así voy a solucionar tu problema. Porque, ¿te acuerdas la pregunta que te planteé? ¿Te acuerdas que te dije que tu problema, digamos, tu caso se refiere a resolver esta pregunta? Ah, este es el método, esta es la forma en que lo voy a resolver. Bueno, y entonces, evidentemente, ahora, establecida la metodología, yo comienzo, la siguiente, pues justo afirmando, ¿no? Afirmando. Bueno, establecido ya el problema, estableciendo la metodología que voy a seguir, desde ahorita te digo que me parece que debo confirmar o que debo revocar. Y entonces, ya le voy a entrar, ¿sabes? A ver, hay algunas palabras técnicas que se pueden evitar, muchas veces las más. Ya también es cosa del magistrado y del secretario. Repito, piensen en el lector. A lo mejor algunas palabras no les gustan. A lo mejor algunas palabras son, y algunas sí se vuelven totalmente indispensables, pero eso ya también es criterio del que redacta y del que revisa. ¿Sale? La siguiente. Bueno, establecida la metodología, pues ya entonces empiezas a redactar, ¿no? La motivación, etcétera, nos brincamos a la siguiente. No los quiero ofender diciéndoles que es la motivación, porque ustedes lo saben perfectamente. La siguiente otra vez. Bien. Y miren, yo odio eso de resultados considerandos y puntos resolutivos. Y entonces, lo que propongo es justamente, después de que hiciste toda la literatura, ¿no? De todo lo que escribiste, pues entonces viene la conclusión, ¿no? Así, pero así como conclusión. Después de todo lo que hice, me parece que queda claro que, y venga, es infundado tu agravio, son infundados tus agravios, y por lo tanto, yo sigo poniéndole punto resolutivo porque si no creo que las autoridades, como están acostumbradas al viejo sistema, pero quizá en unos 10 años los que me sucedan en la silla, bueno, en mi caso será menos, pero lo que quiero decir es aquellos que me sucedan en la silla, cuando ustedes sean magistrados de la sala superior, muy probablemente ya no tengan que poner puntos resolutivos y con la conclusión sea suficiente, ¿no? Pero bueno, por lo pronto le ponemos unos resolutivos, ¿no? Se resuelve. La siguiente, por favor. Se resuelve, y se resuelve tal y tal, tan tal, ¿no? Miren, ahora, la siguiente. Cositas chiquitas, pero que deben recordar ustedes, ¿de acuerdo? A ver, uno, lenguaje claro. Repito, piensen en su lector. Piensen, a ver, siempre digo esto, salvo que ustedes sean el Luis de Góngora y Argote o Lope de Vega, ¿de acuerdo? Normalmente va a ser más fácil escribir sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaron en la primaria. No, no se empieza con el predicado, luego con el sujeto y luego con el verbo. Hombre, no es que sea imposible, pues ahí está el gongorismo justamente. Pues sí, pero salvo que ustedes sean esos genios, de acuerdo, del barroco, pues, a ver, lo más probable es que no. Entonces,
sujeto, verbo, complemento, todo el tiempo. Sujeto, verbo, complemento. Un párrafo, una idea. Una idea, un párrafo. Si hay dos ideas en un párrafo, se le va a complicar al lector. Lo tengo más que evidenciado. Yo siempre cuento que tenía yo un compañero que era magistrado electoral y que siempre me acordaba de que cuando yo era secretario de estudio y cuenta y él también era secretario de estudio y cuenta, él hacía sentencias de un párrafo. Y ustedes van a decir, ¡ay, qué sintético! No, ¿cuál sintético? Eran 300 páginas en un solo párrafo. No había un solo punto y aparte, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje sintético, un párrafo corto, ya cuando veo un párrafo de más de 10 renglones, de 8 renglones, me pongo nervioso, de verdad, porque además siempre digo, si no puedo leer así, o sea, si el formato no es, ¡pup!, lo veo y digo, ¡ah, ya entendí el problema! ¡Ah, ya entendí la solución! ¡Ya entendí la motivación, la forma en la que se desarrolla! Si ponen párrafos largos, tengo que leer así, ¿de acuerdo? Y muy probablemente el lector se harte, se canse. Y eso no es bueno, especialmente cuando tienes un revisor, ¿no? Y probablemente diga, ay, no, esto está mal, ¿no? Ya, porque ya no va a querer seguir leyendo. La siguiente. Miren, les repito, el índice. Para mí el índice es indispensable, o sea, es de verdad, es indispensable. El lector necesita su índice. Les dije, glosarios. También otra cosa. Yo les digo a mis secretarios, usen títulos y subtítulos. Se los pido, se los suplico, para que sea muy visual, para que en un segundito, se pueda verificar que efectivamente se está llevando a cabo el método propuesto. A ver, si van a echar un choro, ojalá no, pero si lo van a echar, métalos a pie de página. Nada, la Constitución no dice que esté prohibido ponerle notas a pie de página a la sentencia, ¿de acuerdo? No lo está. Entonces, allí podemos perfectamente poner notas a pie de página. La siguiente. Bueno, sobra decir lo que les he dicho varias veces. Tratemos de no utilizar lenguaje farragoso, ¿no? Estemos tratando también de tratar de poner los elementos indispensables, pero también respecto a la fundamentación. De verdad, lo indispensable para solucionar el caso. No se trata de un tratado de derecho, ni un manual. No. Solución de un caso práctico de manera racional y justa. Antes que otra cosa, eso es su trabajo. Resolver casos de manera racional y justa. ¿De acuerdo? Si ustedes están aportando los elementos suficientes para la comprensión, muy probablemente puedan demostrar que el caso es justo y racionalmente solucionado. Si no, van a estar en problemas. Bueno, a ver, la siguiente. Yo sigo pensando, se los acabo de decir, pero no importa. A mí me pone nervioso cuando decimos, el tribunal alemán, me pone nervioso porque estamos diciendo, ay, qué listos son los alemanes, son güerotes, ¿no? Entonces seguramente son más listos que nosotros. ¿Por qué tenemos ese complejo de inferioridad? Hoy perdió el Tigres contra el Bayern, pero salvo en el fútbol, somos igual de buenos, ¿o no? Y lo mismo con respecto a las opiniones académicas. El juez tiene que conocerlas, pero es el juez. Y si el juez está inspirado en estas, pues hombre, pues quizá una nota, pues así breve, pero de verdad una transcripción, Dios. Por supuesto, las soluciones de derecho comparado, pues yo diría, es que se termina siendo un argumento de autoridad la solución de derecho comparado. Ah, bueno, es que en Virginia hacen esto. Bueno, hombre, pues no es que... No, pero, en fin, ¿no? Y bueno, lo que les digo, la motivación es relevante. La siguiente, yo aquí voy a terminar la conferencia. Esta conferencia, ocasionalmente, la hago más larga, porque después les explico a los secretarios cómo comunicar una sentencia según lo poco que he podido aprender al respecto. Pero yo no me atrevo, o sea, necesitaría otras 2 horas, 1 hora y media más para seguir con el tema de comunicación de la sentencia. Entonces, la voy a dejar hasta aquí y, por supuesto, si tiene alguna duda que me quieran hacer, con muchísimo gusto se las puedo solucionar, ¿no? Entonces, te dejo el uso de la voz, Gary. Muchas gracias, magistrado. Excelente. Todos estos consejos prácticos para la elaboración de sentencias. Estoy segura que
los chicos y chicas ya los tienen muy bien ahí anotados para el momento que hagan sus sentencias. Y bueno, pues abro ahora la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar, pídame por favor la palabra. ¿Quién desea preguntar? A ver, Glenda, por favor, adelante. Magistrado, buenas tardes, muchas gracias. Mire, usted comentó que lo último que debemos de revisar es la demanda, pero quiero pensar que eso es ya para el estudio, una vez que ya se revisaron las, los presupuestos procesales, porque muchas veces de la demanda, pues se advierte que necesitamos conocer primero, pues si está firmada, si somos competentes, si hay que requerir, y por ejemplo, en el caso de las salas regionales, cuando se trata de cuestiones de violencia de género, pues sí, tenemos que emitir algunas medidas precautorias. Fíjese que lo que dice usted tiene mucha razón práctica, pero lo que yo siempre le digo a mis secretarios es que comiencen con el estudio global del expediente y terminen con la resolución y después vean la demanda. Sé que es más cansado, sobre todo si tienen tiempo. Si no tienen tiempo, pues no, tiene usted razón y ya está. Le voy a decir por lo que le acabo de decir. Es más, si usted estudia el expediente, va a decir, uy, no tiene firma, ya me debe entender, uy, no está aquí. O sea, es como, terminas de estudiar el expediente y ya entendiste perfecto todo. Es más, hay veces que a mí me pasaba, antes, digamos que tenía más tiempo, sobre todo con los expedientes, que yo decía, mira, qué menso es el abogado, no notó que está equivocado esto, por esto, por esto, por esto, y por ya me debe entender. Yo decía, Dios, esto está mal impugnado, evidentemente. Pero claro, es que de otra manera tu criterio se sesga por la demanda, es casi imposible no sesgar el criterio. Ahora, no es una ley, cada quien hace las cosas como quiere, pero leer la demanda y dices, ah, claro, ah, oh, sí, tiene la razón, aquí está, ¿no? Y si entiendes todo el expediente, quizá tengas otro punto de vista, ¿no? Entonces, depende de las circunstancias, en el mundo ideal yo diría es lectura total antes de la demanda. Ok, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Ahora, Marta Denise Garza, por favor, adelante. Hola, magistrado. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Por su conferencia. Ahorita comentaba que anteriormente lo que se hacía era transcribir prácticamente los agravios que realizaban en la demanda. Quisiera ver si nos puede dar algún consejo para aprender a sintetizarlos de forma que sean muy puntuales y poder atenderlos tal cual. Dios, fíjese que le voy a dar, el consejo es, creo que así como les digo que tiene en general que ser un punto objetivo, ahí yo creo que es, trata de entender qué es lo que necesita el actor, no necesariamente lo que escribió, sino lo que necesita. ¿Por qué? Porque eso es la causa en el pedir, y si logras sintetizar la causa en el pedir, puedes sintetizar la demanda. Yo creo que eso sería justamente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Quién se anima? ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Una pregunta. Adelante. Magistrado, en el caso, por ejemplo, de las salas regionales, que tienen 72 horas para consultar competencia, ¿usted considera también práctico el empezar a leer el expediente desde, vaya, todas las constancias, la resolución y posteriormente la demanda? Pues yo sí, a ver, más allá de otra cosa, no sé qué tan rápido leamos. A ver, yo una vez tuve turnados como secretario, digo, como magistrado, pues me han turnado al mismo tiempo cientos. Pero una vez me acuerdo, yo estoy tratando de recordar, pero yo creo que fue en el 98, curiosamente no fue en el 97 ni en el 2000, sino en el 98, me turnaron como 11 casos diferentes, o sea, no 11 expedientes relacionados, sino 11 casos distintos al mismo tiempo, ¿no? O sea, 11 litis distintas, 11 expedientes distintos, y bueno, cuando los resolví, obvio no fue esa en una semana, lo que primero que hice fue decir, a ver, ¿cuáles son los que más surgen? Los categoricé, y después de eso dije, pues hay que resolverlo de uno en uno. No hay que brincar al 3, no hay que brincar luego al 5 y luego regresar al 1 y después al 10. Tienes que ir de uno en uno, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que le quiero decir? Depende qué tan rápido leas, pero yo sigo pensando que es el método correcto. Ahora, porque quizás si lees todo el expediente, dices, ah, no, ya no tengo duda alguna de competencia, ¿no? Ahora, si no tienes tiempo, pues diría, decía doña Alfonsina, también una cosa que me encantaba, es que doña Alfonsina tenía unos dichos buenísimos. Dice, en caso de duda, dudar. ¿No? Pues ya está, si tengo duda la planteo, ¿no? En fin, es mejor plantearla que no plantearla, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Otra vez. Adelante, yo adelante, Glenda. Bueno, yo he leído sus sentencias y he visto sus infografías en redes sociales, la verdad me gustan mucho, y quiero pedirle, bueno, más que una pregunta, es un consejo de qué nos recomienda que podamos leer para tener una buena argumentación o un método, porque la verdad me agrada mucho, yo a veces veo las sesiones y leo las sentencias, pero sus infografías yo las veo, o sea, sus comentarios en redes sociales, los veo muy estructurados y a veces yo los tomo en cuenta incluso para dar mis cuentas en dictámenes. Entonces, pues, ¿alguna bibliografía que usted nos pueda recomendar? Mire, le voy a decir algo. La primera es, yo hace, cuando empecé a ser magistrado de sala superior, ya pasaron 4 años, ¿sí? Es increíble. Ya en 6 meses más voy a estar a la mitad de mi mandato, es algo increíble. Pero bueno, cuando empecé, hicieron una junta en una universidad muy importante, una universidad pública, y con grandes académicos especializados en los temas de gobierno abierto. Iba yo con algunos de mis compañeros. Y entonces, ingenuamente pregunté al sumo director, porque es un hombre muy famoso, junto, oye, doctor, quiero hacerte una pregunta. Muy simple. ¿Cuál es? Fíjate bien. ¿En qué libro puedo aprender temas que tengan que ver con justicia abierta y cómo comunicar sentencias en redes sociales? Y dime tú si existe algún asesor importante en el mundo al cual acudir en temas de justicia, no de gobierno abierto, justicia abierta. Y pues si no, pues para echarle una llamada, ¿dónde está? Está en Colombia, está en Austria. Y el hombre me dijo, eso no hay, eso no existe, apenas se está creando. Entonces, fíjese, lamentablemente hay poco que decir en torno a los temas de es muy poco lo que hay que decir en torno a los temas de justicia abierta, fíjese, es de verdad es lamentable. Está el libro de la Sala Monterrey que a mí me gustó, ¿eh? Yo le pedí, cuando yo era magistrado de la especializada, yo le pedí a los secretarios de Monterrey que me hicieran el favor de venir a darle un curso a mis secretarios de la sala especializada. Y la verdad le sirvió mucho. Bueno, yo sentí que le sirvió mucho. Eso puede ser una ayuda. Ahora, en el tema, le voy a decir, una buena recopilación de infografías de los casos del año son esto que me estoy dando a la labor de ir compilando, que si los han visto, son las infografías, le hemos puesto justicia electoral en imágenes. Miren, luego me dicen, ¿no? Porque en internet, Dios, es divertido, ¿no? Es una jungla. Y entonces dicen, ay, estas infografías tienen mucho texto. Yo diría, bueno, siempre se podrán leer las sentencias en lugar de la infografía, ¿no? Si tiene tanto texto, pues lea usted la sentencia, ¿no? Pero dice mucho de lo que está pasando en el medio. La gente no quiere leer, quiere tener imágenes. Y eso significa que estamos teniendo una fórmula, no es mejor ni peor, pero sí estamos teniendo una fórmula de desculturización. Es decir, cada momento, si la tendencia cultural sigue en ese sentido, cada momento estaremos leyendo menos y estaremos viendo más. El tema de las series de televisión, ¿no? Que está llevando, la gente está viendo muchísimas series, ¿no? Y está leyendo menos. A ver, ¿sale? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Estamos en un momento de cambio cultural. No es mejor ni peor. Sería tanto como decir que los pictogramas estaban mejor que la palabra, digamos que el sistema del abecedario fonético que después se inventó. Es otra forma de generar cultura. Yo en ese sentido no soy tan pesimista como Sartori, que decía que esta fórmula de hombre que solamente se cultivara a través de información en video,
muy probablemente lo convertiría en un tonto. No, no, de verdad que no. Yo estoy diciendo, algunas de las series que estamos viendo todos en la televisión son verdaderas obras de arte. Si Shakespeare hoy estuviera vivo, quizá no escribiría teatro, escribiría series de televisión. Es otra forma de hacer cultura. ¿Ya entiendo? Entonces, es muy poquito lo que le puedo recomendar, lamentablemente. Pero sin duda el libro de la Sala Monterrey es un buen libro. Muchas gracias, magistrado. Contrario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, magistrado. Antes que nada, muchas gracias por la conferencia, muy interesante, todos los temas. Hubo un tema que me llamó mucho la atención al comienzo de la plática, y fue el hecho de que algunos titulares estaban como que peleados en la vía, como no peleados, sino como que les importaba mucho el tema de la vía en que se conocían los asuntos. ¿Cree usted que en un futuro nuestro sistema electoral reduzca las vías? Efectivamente, muchas veces, incluso para los propios abogados litigantes, es un conflicto que tienen en saber en qué vía lo van a promover. Y de ser el caso, sería muy interesante, pues, a lo mejor poder más o menos plantear qué tipos de vías serían. Y por lo que usted dijo, hay asuntos en donde somos primera instancia y asuntos en donde sí somos un órgano revisor. Como que con esto se podría entender que con dos vías que pudiera existir fuera suficiente. Mire, cuando yo era coordinador general de asesores del tribunal, hace 10 añitos, poquito más, un día me invitaron a dar una conferencia a los observadores extranjeros. Yo dije, uy, ahorita les voy a presumir nuestro sistema judicial electoral, porque pues la verdad es que esto ya lo quisieran para un fin de semana en cualquier país del mundo, ¿eh? No, 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 a ver, aquí, ¿no? Aquí, ahora sí van a ver de qué lado más caliguana, ¿no? Entonces llego y les doy, miren, estas son nuestros medios de impugnación en materia electoral. Uy, les pongo un cuadro sinóptico. Y entonces un abogado canadiense, repito, fíjense, los abogados canadienses, los abogados del common law, son educados en casos prácticos, no en métodos literarios. Y entonces levanta y dice, oiga, qué interesante, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si me equivoco de vía? Nada, enderezamos la vía. Entonces como que dijo, ¿y cuál es el sentido? No, o sea, si no te equivocas de vía y te la enderezan, ¿no? Y después, oiga, ¿y qué pasa si endereza y me desechan? Le dije, no, pues en realidad se ha flexibilizado la interpretación, lo que les decía, la suplencia de los agravios. Y entonces como que se quedó un poco perplejo. Yo creo que dijo, ya, a los mexicanos les gusta la onda barroca, ¿no? Evidentemente, solamente tendría razón de ser todas las vías si hubieran reglas diferentes en cada una y entonces fuera debido a muerte. Pero una vez que se ha flexibilizado la suplencia de la queja en los medios de impugnación en materia electoral, pues salvo el plazo, y eso es respecto de cuestiones de segunda instancia, pues la verdad ya no resulta importante. Ahora, sin embargo, muchos de mis colegas siguen discutiendo mucho. ¡Es un JRC! Sí, hombre, yo normalmente nunca peleo la vía, ¿eh? Ah, sí, hombre, es JRC, no pasa nada. Y dices, bueno, pues ¿qué importa? Lo importante es que no hubiera vía. Así, si no hubiera vía, eso sí sería inconvencional e inconstitucional, y habría que crear una vía, por supuesto. Pero si hay vía, ¿no? ¿Qué importa que se llame una manera y otra cuando las reglas son las mismas, ¿no? Ahora, viene lo segundo. ¿Qué escribí respecto a esta temática hace no tanto? Y los invito a que lo chequen en mi blog. Escribí cuando estaban calentando motores para una reforma electoral que no se dio, pero recuerden ustedes que las reformas electorales son como la piedra de Sísifo. Siempre se tienen que volver a cargar. Siempre hay reformas electorales, medianas, chiquitas, grandotas, pero siempre hay reformas electorales. Llegará. Ojalá la próxima reforma electoral sea procesal. Porque a los partidos, es decir, y a los legisladores, les importan mucho las reformas electorales cuando se trata de reformas electorales que se tienen que ver con sus derechos. Pero curiosamente, con las vías de impugnación, con la manera en las cuales se llevan a cabo estos derechos, no les importa tanto. Es decir, las cuestiones adjetivas, como dicen, ya, y eso importa, ¿no? Importa el día que tienen que litigar en el tribunal. Pero bueno, ahora, si yo lo que sugeriera que si se hacía una ley adjetiva,
se pusiera, y esto lo quiere decir, solamente un juicio y un recurso, y ya. Ya, todo lo demás que importa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa y esperemos a que... tampoco, repito, no estoy inventando el hilo negro ni el agua tibia. Esto lo decía ya el doctor Galván hace 10 años, ¿eh? La verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Ahora le cedo el uso de la voz a Juan Carlos Martínez. Adelante para tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Magistrado, me gustaría hacerle una pregunta. Es la siguiente. En el caso en el que se haga uso del hecho notorio en el análisis y de redacción de una sentencia, ¿hasta qué punto puede hacerse uso de esa figura? Es decir, ¿qué cosas, qué elementos, o pruebas que sean ajenas al juicio pueden tomarse como hecho notorio? La primera es, los hechos notorios son muy poco, o sea, no deben abusarse de los hechos notorios, porque hay hechos notorios muy notorios y otros no tan notorios, y otros que son notorios para alguien y no para otros. Hay algunas cuestiones que son notorias, y creo que esto en la práctica judicial electoral es común. En el expediente tal, es un hecho notorio para los tribunales, que existe tal constancia. Eso es relativamente normal. Fue normal a partir de la segunda integración de la Sala Superior del Tribunal. Pero en la primera integración no era así, ¿eh? O sea, en la primera integración tenías que certificar, o sea, el magistrado de al lado te decía, ¿me puedes mandar tal constancia al expediente? Y entonces, ¿no? Tenías que certificar, enviársela, y la integraba a los autos. Y en la segunda integración dijeron, ya, hecho notorio, ¿no? Es hecho notorio para nosotros, que chequen ellos también el expediente ajeno, ¿no? Bueno. Lo que le quiero decir es, evidentemente, el hecho notorio, pues se tiene de alguna manera que justificar. Yo creo que el más común es el que acabo de decir. Justo, autos diferentes al aquel en el cual se está actuando. Alguien me diría que pues lo mínimo sería justo justificarlo demostrando el hecho notorio. Pero entonces, pues ya no es tan notorio, ¿no? En fin, yo creo que no hay que abusar del hecho notorio, ¿eh? La verdad. Muchas gracias, magistrado. Al contrario. ¿Alguien más? Irma Lara, adelante. Muchas gracias, Gaby. Magistrado, pues yo quisiera preguntarle cuáles serían las cualidades, aptitudes o actitudes que usted busca en algún secretario de apoyo o en algún personal para hacerlo secretario de su cuenta, para ver, no sé, como en qué nos tenemos que enfocar. Mire, cada titular busca diferentes cosas. Entonces, lo que voy a decir, porque, por ejemplo, algún titular quizá dice, yo solo contrato, y sería válido, no lo compartiría, pero diría, sería válido que diga, yo solo contrato a aquellos que salieron de estas 5 universidades, que son las mejores del país. Podría ser válido. Otros dirían, yo solo contrato a aquellos que tengan 2 doctorados. No, bueno, pues también podría ser, me doy a entender, podría ser. Yo creo que yo lo que más quiero de un secretario es que sea creativo. Tiene que ser muy trabajador. Esta materia te obliga a ser muy trabajador. Por eso lo tienes que presuponer. Yo diría que el secretario sea muy creativo. Lo digo así. Que rompa los paradigmas. Que no se sienta conforme con las soluciones que siempre ha escuchado, sino que ponga en duda todo. Y la otra sería que no le impacte la autoridad, ni mi autoridad ni la de nadie. Es decir, que ponga en duda lo que yo estoy diciendo. Yo disfruto, sinceramente, cuando un secretario me lleva a la contra, porque era lo que yo hacía con mis jefes. Yo con los 3 jefes que tuve en la sala superior, a los 3 le llevaba la contra. Y yo creo que fui buen secretario de estudio y cuenta, porque al final del día fui creciendo con los años, ¿no? Entonces, a ver, con respeto, sabiendo que es el jefe, que si el jefe dice, pues tendrás tus argumentos, pero si haces así, pues lo haces, pero que no dejes que se equivoque sin darse cuenta. Jefe, hago lo que usted me diga, pero va a pisar esto, 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 y va a tener estas objeciones.
Bueno, cuando yo oigo un secretario así y digo, ay, qué bendición que está conmigo, ¿no? Entonces yo diría, muy trabajador sin duda y estudioso también sin duda, ya, ya. Hay una cosa más que decía Leonel Castillo y que me parece muy importante. Se los dejo porque quiero que se lo queden en la mente. Don Leonel decía, el que solo derecho sabe, ni derecho sabe. A ver, si ustedes creen que leyendo libros de exégesis, de textos jurídicos, van a hacerse grandes abogados, probablemente se estén equivocando. Tienen que entender el problema humano que se encuentra atrás del expediente. Y para entender el problema humano, tienen, sin duda, que conocer todos los elementos que hagan justamente al hombre hombre. Y esto implica que también, muy probablemente, pues, leas novelas, veas arte, pues, ¿por qué no sepas un poquito de deportes? Ya me doy a entender. Es un tema en el cual tengas una sensibilidad humana, ¿no? Y que te va a permitir entender cuál es la solución correcta y justa. Es que, recuérdenlo, más allá del argumento de autoridad, más de la ley lo dice, la Constitución lo dice, y tú le dices, pero es irracional en la solución del caso. Cuando plantearon la norma, nunca pensaron en este caso. Y me parece que por esto, está mal. Y entonces, ya me doy a entender. Y que tu jefe no se equivoque sin que tú se lo digas. Y ya si se quiere equivocar, es problema de él. Pero eso se me hace súper importante. De verdad, que rompan el argumento de autoridad desde su alma. Es un tema de personalidad, ya se dio cuenta. Ser estudioso y trabajador es un presupuesto. El siguiente paso es algo especial. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al magistrado de la Mata haber estado con nosotros en esta super conferencia de consejos prácticos para la elaboración de sentencias. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Muchas gracias a todos. Chavos, y a todos. Chavos, licenciados, licenciadas, cuídense mucho. Gusto verlos, ¿eh? Hasta luego. Un aplauso al magistrado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.